Ante el incremento de los costos de los perecederos en los diferentes mercados, la población y comunidades en general deben aprovechar el invierno y los espacios para implementar los huertos familiares o comunales y así garantizar los alimentos, recomienda Enrique Picado del Movimiento Comunal Nicaragüense. Tenemos que aprovechar ese recurso que tenemos los nicaragüenses por todos lados, que es la tierra. Por ejemplo, vos tenés solares grandes, patios grandes, vacíos o con cualquier tipo de palo, de árboles o de plantas, que siempre son buenas, pero hay que poner y sembrar plantas que nos sirvan para el alimento diario. En ese sentido, nos parece importante el hecho de que a nivel comunitario, a nivel de familia, a nivel de barrios, podamos rescatar esa experiencia importantísima que hemos tenido los nicaragüenses de manera ancestral, de manera tradicional, pero que incluso hoy día existen programas de gobierno, por ejemplo el MESCA, te ofrece plantas, te ofrece todo este tipo de plantas y recursos que te permiten tener tu propio vivero, tu propio recurso ahí en la casa como para que solventes estos problemas. Estoy hablando de huertos familiares, huertos comunales, pero además de que tenemos este programa o programas del MESCA, nada mejor que tu actitud ciudadana de familia, de vecino, como para que aproveches la semilla de la naranjaria, la semilla del tomate, la semilla del chiltomo, de todo tipo de semilla que vos mismo la compras cuando vas al mercado, la pones a secar, es decir, le das el tratamiento debido y ya sembrás. Incluso si no tenés patio, puedes sembrar en bote, de cualquier manera. Picado dijo que las especulaciones de precios son una de las principales afectaciones que se enfrenta a diario las familias. Tenemos un problema en Nicaragua desde el punto de vista de a quién le quedan las ganancias. El pequeño productor de Cébaco, de los municipios de Matagalpa, de Jinotega, de aquí de Masaya, del orilla del lago de Managua, él es el que, valga la redundancia, produce la hierbabuena, el culantro, el pepino, chiltomo, una serie de productos que vienen al mercado oriental y mayoría a los mercados de Nicaragua, y que la gran ganancia le queda al comerciante, al comerciante. Entonces, aquí estamos nosotros como entre la espada y la pared del punto de vista que el consumidor es el que paga los platos rotos frente a un incremento que te lo hace el comerciante, pero que no te lo hace el productor. Noticias 12, Darlene Téllez.